no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a tiempos modernos. La institución más valorada por los españoles siempre, sistemáticamente, es la Guardia Civil. No hay español que no sepa qué es la Guardia Civil, pero pocos saben cuándo y por qué nació. Hoy hablaremos de eso. ¿Cuándo, cómo y por qué nació la Guardia Civil? Si hubiera que pintar en un cuadro el paisaje de la España moderna, en algún lugar habría que poner inevitablemente un guardia civil. La guardia civil es un elemento esencial en la construcción del Estado español a lo largo del siglo XIX. Cuerpo de la policía altamente cualificado, de disciplina a toda prueba y espíritu militar, la Guardia Civil fue concebida para garantizar la seguridad ciudadana por encima de los cambios de gobierno y vertebrar físicamente el territorio nacional. Desde su fundación en 1844 nunca dejará de cumplir esas funciones. ¿Por qué fue preciso crear la Guardia Civil? Durante los primeros años del siglo XIX, a caballo de los estragos de la Guerra de la Independencia, la inestabilidad política y las guerras civiles, los campos de España quedaron literalmente infestados de bandoleros y en un estado permanente de inseguridad. Las desamortizaciones de terrenos rurales multiplicaron el problema. Reiteradas veces se intentó crear un cuerpo armado que garantizara la seguridad en el mundo rural, pero las presiones políticas trataban siempre de ponerlo bajo su control para convertirlo en milicia de partido o facción, hasta que en 1844 el jefe del gobierno, Luis González Bravo, decide poner orden. Concibe un modelo de cuerpo militarizado de seguridad según el patrón de la gendarmería francesa. Encomienda su puesta en marcha al general Navarro Francisco Javier Girón y Espeleta, segundo Duque de Ahumada en coordinación con el ministro del Interior, el Bilbaíno Mazarredo. Un Navarro y un Vasco, sí, crearon la Guardia Civil. El duque de Ahumada hizo más que organizar una fuerza de policía. Concibió un cuerpo extremadamente selecto, profesional, sometido a una instrucción minuciosa, bien remunerado para la época, con una fuerte exigencia moral y severos criterios de excelencia personal. Como nomenclatura organizativa, se escogió un término cargado de resonancias heroicas: los tercios. La plantilla inicial se componía de unos 6.000 hombres. En el verano de 1844, el nuevo jefe del gobierno y hombre fuerte del país, el general Narváez, firmaba el decreto fundacional. La Guardia Civil nacía con una prenda de cabeza específica: el tricornio y un lema inequívoco: el honor es mi divisa. Primer principio de la cartilla del Guardia Civil, redactada por el propio Duque de Ahumada. Decía literalmente así: el honor es la principal divisa del Guardia Civil, debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobrará jamás. La Guardia Civil hará honor a su código y el pueblo pronto le pondrá un sobrenombre elocuente, la Benemérita. La Benemérita, efectivamente, Benemérito Instituto. Fátima García Manzano, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy para hablar de la Guardia Civil, Fátima García Manzano corresponsal político de la Gaceta, que además conoce muy bien por razones personales y familiares a la Guardia Civil, porque te toca por todos los lados del linaje. Por todos los lados. Bueno, pongámonos en situación, 1844, está todo un poco manga por hombro en España, y más manga por hombro que continuará, y es entonces cuando al duque de Ahumada, de Ahumada le encargan, hay que hacer algo. Efectivamente, está el un real decreto. Y, y es el duque de almoda la, la persona que encargada de crear este nuevo cuerpo no este nuevo por así decirlo esta nueva policía que llevar un poco pues, las riendas un poco de la seguridad en España. ¿Qué ocurre? Que este Real Decreto a él parece que no le convence demasiado y publica un informe en el que dice bueno, que, que se tiene que ampliar eh, el nivel salarial de estos eh, agentes pues, puesto que las responsabilidades van a ser mayores. E incluso con este aumento de nivel salarial él señala que con la eficiencia que va a tener este cuerpo, pues se va a reducir mucho el nivel de los gastos. Esto lo que conlleva es que finalmente este Real Decreto se anule, por así decirlo, y saquen. Otro posteriormente, meses después, con las nuevas advertencias y con las, y con las indicaciones del Duque de Ahumada. Es interesante porque hasta ese momento ha habido varios intentos de crear una policía que vertebrara el territorio, que estaba en plena inseguridad por varias razones, que sería muy largo explicar. Y nadie había dado realmente con la clave fundamentalmente por presiones políticas, porque digamos que cada cual quiere hacer su policía de partido, por así decirlo. ¿no? Y el duque de Humada tiene muy claro que ha de crear un cuerpo fundamentalmente de, de, militar en la disciplina uh -huh. ¿no? y en la entrega y además de una cualificación personal muy alta. Y son exigencias que él impone... Como condición sine qua non. Efectivamente, y era, además era muy complicado porque en esa época el nivel de alfabetismo en España era muy elevado. Por lo tanto, conseguir personas que fueran capaces de, de llevar a rajatabla los requisitos que quería el Duque de Omada era bastante complicado. Aún así lo consiguió, y lo consiguió precisamente, pues eh, como he señalado antes, con esa eficiencia y esa organización que, que, él, siempre, que él siempre intentaba demostrar y con el que él, entre, palabras, entre líneas, quería vender a la Guardia Civil. Y de hecho lo dicen precisamente en este informe, que dice que es mejor tener a mil hombres buenos que a 15.000 medianos. Exactamente, además lo dice textualmente así, efectivamente. Razón por la cual la recluta es extraordinariamente selectiva, a pesar del enorme número de gente que va allí a ver si encuentra un trabajo, porque al final no es la cuestión. Uh -huh. El Duque de Humada impone sus normas, tarda en formar el contingente, pero tarda relativamente poco, y cuando lo tiene formado. La idea es desplegarlo por toda España y, en cierto modo, convertirlo en el esqueleto. ...que va a vertebrar el territorio nacional... ...efectivamente, en marzo sale este primer real decreto... ...que luego después se anulará y saldrá otro nuevo... ...pero ya en, en verano él consigue ya reclutar a todas... A, ...me parece que son 1870 guardias civiles... ...que pasarán la instrucción en, en los cuarteles de Leganés y de, y de Vicálvaro, ...porque de, tenemos que decir que todavía el colegio de, de guardajones... ...todavía no estaba creado... ...efectivamente, que está actualmente en Valdemoro... ...exacto, Vicálvaro es el primer cuartel... ...al cual por cierto pertenecen las imágenes de esa película que estamos viendo, El primer cuartel, que se llama, uh -huh. que se llama precisamente así. Estamos en una España del 44-45, 1844-45, eh, bajo la égida de Narváez, el espadón de Loja, eh, y, y como ministro, antes que él, uno de sus hombres, que era González Bravo, ambos dos, digamos, de la derecha del Partido Liberal, eh, que era quien cortaba el bacalao en España. Eh, Narváez avala al duque de Ahumada, pero es muy interesante que, que, que Ahumada impone su criterio sobre los ministros sucesivos, incluido Mazarredo, que era de Bilbao, por cierto. Esto es importante decirlo, que el, el ministro de la Gobernación era vasco y Ahumada era navarro. En fin, la Guardia Civil al final salía con... Con ese espíritu. Efectivamente. Eh, sí, y uno de los criterios que tenía el duque de Omada era que, que la Guardia Civil tenía que ser fiel a todos los gobiernos y no tenía que convertirse bajo ningún concepto en una policía política como era ya lo que se estaba llevando a cabo desde claro. entonces. Pero llama mucho la atención que la época en la que la Guardia Civil se tiene que consolidar no es una época precisamente fácil. Coincide con el alzamiento de Odonen, con la bicalvarada con y, con, y con un momento en el que, en el que bueno, la Guardia Civil tiene que demostrar que. Está ahí, que es eficiente y que puede llegar a proteger a los, a los españoles, a pesar del gobierno que esté al frente en ese momento. Llama la atención que, que Ahumada exija como nomenclatura eh, lo de los tercios, uh -huh. porque en aquel momento los tercios ya no existen, han quedado disueltos desde principios del 18 con la reforma militar de, de Felipe V. ¿Es por algún motivo de, de, de inspiración histórica? Sí, por los austrias, precisamente. Él quería un sistema que se pareciera al de los tercios que. ...que se llevaba a cabo durante los Austrias... ...aunque después pues, eh, pues esta escala va a cambiar a posteriori... ...pero él quería tener como un eje vertebral muy... Muy anotado, por así decirlo, muy concreto, para, para asegurarse que la institución iba a seguir adelante y que no iba a durar 10, 20 años, sino que iba a ser duradera hasta, hasta nuestros días. Entendido. Oye, una cosa, que siempre es muy complicado de explicar: uh -huh. el, el sistema organizativo, es decir, líneas, puestos, el jefe de puesto. Al final, el jefe de puesto es un cabo, pero un cabo de la Guardia Civil manda un montón, uh -huh. pero es como un cabo del, del, del Ejército. La idea es eh, controlar territorio. Efectivamente, en ese momento se crea la figura del, del comandante de puesto, aunque ahora sí que es verdad que la línea es mucho mayor, hay dos escalas, la escala de oficiales y la de suboficiales, y lo que, y lo que se pretende es abarcar todo el territorio español, a pesar de no tener cuarteles, por así decirlo, en todos los municipios, pero sí en aquellos enclaves que son determinantes para conseguir tener mayor poder de actuación sobre la zona, mayor control y, por tanto, mayor seguridad. Desde el principio, la Guardia Civil empieza a desempeñar funciones de seguridad de caminos, el bandolerismo todavía era una realidad y aún no seguiría siendo muy pujante, de control de unos campos que la desamortización había dejado, dejado de la mano de Dios, literalmente, y además empiezan también con tareas de salvamento. Hay unas imágenes de una inundación en Barcelona terrible a finales del 19, donde va la Guardia Civil allí a echar una mano, o sea, cuerpo multiusos. Efectivamente, una de las características de la Guardia Civil ha sido que no, no solo han intentado velar por la seguridad de los ciudadanos, sino que también han participado en muchas labores humanitarias y en aquellos momentos también era así. Precisamente en estas inundaciones de Barcelona fueron uno de los cuerpos que más poder y que más capacidad de actuación tuvieron en ese momento. Cuando ves los primeros años de la Guardia Civil, que por cierto no vestían de verde al principio, sino de azul, o de verde viene un poquito más tarde, uh -huh. pero el tricornio sí que era ese sí, que sí el es, en, las, en las imágenes, cuando, cuando ves los primeros años lo que más eh, eh, impresiona es que dure porque es una España en, aquel momento en la que todo cambia según los gobiernos y, esa, y además esa, esa, esa dinámica se va a intensificar. La Guardia Civil, sin embargo, se gana enseguida el aprecio de la gente, eso es lo interesante. Efectivamente, un aprecio que sigue a día de hoy y yo, Creo sinceramente que se debe primero al reglamento que crea, que crea el Duque de Ahumada, que sienta muy bien cuáles son los valores que tiene que tener un Guardia Civil, pero también por su cartilla, ¿no? Por cómo tiene que actuar o cómo se tiene que comportar un Guardia Civil y cuáles son los objetivos a nivel, no solo ya a nivel profesional, sino también a nivel personal que tiene que tener una persona que, que tenga la vocación de convertirse precisamente en Guardia Civil. Esto que dices de la cartilla, que la escribe el propio, el propio Ahumada. Seguramente es lo más lo más de, de definitivo, porque, por así decir, crea un código ético. Y en torno a ese código ético, un espíritu de cuerpo que es irrompible, realmente. Efectivamente, de hecho, ahora mismo en el Colegio de Guardia Jóvenes, que como hemos señalado ya está en Valdemoro, eh, si tú lo ves desde la carretera de, de Córdoba, el principal, el eslogan que se ve, las letras en grande que se ven, es el honor es mi principal divisa. Por es lo tanto, la primera línea de, de la cartilla del Duque de Omada, efectivamente. efectivamente. Y esa, ese principio ha sido capaz de soportar absolutamente todo, sí. guerras civiles, eh, la propia flaqueza de los números ocasionalmente, es una cosa muy interesante y sigue funcionando sí. tal cual hoy. Sigue funcionando, llama la atención, eh, yo hace poco hice una entrevista a un guardia civil que ahora mismo es diputado dentro del, congreso, los diputa de, dentro del Congreso y me decía que había que cambiar los valores de la Guardia Civil y entonces yo le preguntaba que cuáles eran esos valores y realmente no me supo contestar porque el honor, al fin y al cabo, aunque sea, por así decirlo, un valor que es muy abstracto, que no es muy fácil de definir, por así decirlo, es difícil de definir, eh, es principalmente lo que lleva a cada, a cada Guardia Civil esa vocación, ese orgullo. Ese saber estar y saber que ayudar a los demás, yo creo que es la, el eje vertebral de, de todo el cuerpo, de todo el Instituto Armado. Qué interesante que te dijera eso. Es que en el Congreso de los Diputados probablemente la palabra honor no es la más adecuada para su espíritu. En fin, eso sería... Se nos acaba el tiempo y es una lástima porque de la Guardia Civil podríamos hablar durante horas. Pero Fátima García Manzano, mil gracias por traer esta, estos Estás datos eh, sobre este cuerpo que sigue siendo y todos los años es el más valorado por la sociedad española desde 1844, que se dice pronto. Desde luego por algo será, por algo se le llama Benemérito, Benemérito Instituto. En fin, gracias por estar ahí como siempre y hasta un próximo programa de Tiempos Modernos.